Bueno, para ganar el partido teníamos que hacer muchas cosas bien y dos que nos preocupaban bastante eran los puntos que ellos anotan de contraataque y puntos tras pérdidas, que en eso son los mejores de la liga, el equipo más rápido en posesiones y el rebote de ataque. Yo creo que en el primer aspecto estuvimos muy bien en la primera parte, encajando cero puntos de contraataque, lo que nos permitió irnos con una ventaja bastante buena al descanso. Sin embargo, en la segunda parte recibimos 10 puntos de estas pérdidas, ¿no? Cuando los llevamos a media pista les costaba un poco más anotar, pero ahí, tras nuestros errores, pues para ellos era más fácil. Otro aspecto que nos preocupaba mucho, lo que también son muy buenos, está en el top 3 de la liga, es el rebote de ataque, ¿no? Y yo creo que ahí hemos sufrido todo el partido, ¿no? Al final me parece que son 16. Incluso este último que les permite anotar un 2-1, que casi nos cuesta el partido. Yo creo que en general, defensivamente, de todas formas, en lo que era el uno contra uno y el trabajo de media pista, hemos estado bien y es lo que nos ha permitido ganar, pese al último cuarto, ¿no? Desde el punto de vista ofensivo, donde no estuvimos nada bien. De todas formas, igual que nos ha ocurrido en otras ocasiones, estas situaciones donde ellos se ponen por delante después de ir con una ventaja enorme, pues yo creo que el equipo ha tenido calma para gestionarlas y luego se ha dado en el último minuto un cúmulo de circunstancias que daría para estar aquí con el resumen un montón, ¿no? Porque fallas un tiro libre, defiendes fantásticamente un triple, te cogen el rebote, te hacen un 2-1, bloqueas perfecto el tiro libre, bota allí en el suelo. Yo creo que es el mejor bloqueo de rebote de la historia, porque el balón estaba allí, todos bloqueados, y el balón botando, solo había que agarrarlo. Nos chocamos, nos damos un golpe y lo echamos fuera. Pero aún así, fuimos capaces de defender muy bien su última jugada y, bueno, pues llevarnos la victoria. Sí, no, yo creo que desconexión no. Hay errores en ataque, algunas acciones, bueno, pues meritorias de ellos. Yo creo que nos han defendido muy bien también, han trabajado mucho, porque es un equipo físicamente muy potente en todos los puestos, desde el 1 hasta el 5, ¿no? Y ahí ellos también han tenido mérito. Y luego hay otras que no hemos metido y ellos anotaron desde estas pérdidas, ¿no? De las que te hablaba y encontraron el camino. Y es cierto que en la segunda parte, pues prácticamente cada error defensivo que tuvimos, se me viene a la cabeza un triple de Surna, por ejemplo, nos lo han hecho pagar. Hay una canasta de Surna también de muchísimo mérito, faltando, no sé, creo que era un segundo, la defendemos bien. Bueno, son un gran equipo y tienen calidad individual para ello. No creo que fuera desconexión, porque cuando es desconexión sobre todo lo pagas en el aspecto defensivo. Yo creo que ha sido falta de acierto delante y también mérito de la defensa andorrana. Bueno, es posible, sí, es posible, pero hay acciones que, bueno, generas las ventajas y no las metes, ¿no? Hay varias acciones en las que estamos liberados, que es el tiro que te dan y no lo anotas, ¿no? Pero lo bueno es que, siempre hablamos los entrenadores de ello, es difícil de conseguir y es mérito de los chicos porque lo han hecho. Si te va mal delante, sigue siendo bueno atrás, ¿no? Y yo creo que ha sido la clave. Ha sido un partido que hemos ganado porque hemos sido buenos defensivamente, pese a todos estos parámetros que te he dicho, que es algo que Andorra hace todos los días, ¿no? Porque ya van allá, pues, 15 jornadas de liga. Pues sí, un gran regalo de Reyes, con mucho. Lo trajo de último, casi venía con él en la carroza del carbón, pero sí, un gran regalo de Reyes, estamos muy contentos. El entrenador de Andorra, curiosamente, se quejaba de que ellos no sabían aprovechar los errores del Obrador y que en cambio el Obrador no le castigaba cada error. Sí. Yo creo que en la primera parte estoy de acuerdo con Ivonne, pero creo que en la segunda parte ellos sí nos han hecho pagar los errores que hemos cometido. Yo creo que sí, que lo han hecho bien, porque han hecho estos 10 puntos de contraataque. Repito que son un equipo que anota muchísimo, son un equipo que juega más rápido, no es una opinión, es un hecho, ¿no? En posesiones de la liga, el que juega más rápido y desde ahí anotan mucho.
y era algo que nos preocupaba, y en la segunda parte se lo han hecho 10 puntos, ¿no? De estas acciones, y luego hay dos o tres errores, tanto en rebote como en acciones donde dejamos solo a jugadores que no deberíamos haber dejado, donde ellos nos castigan. Te hablaba del triple de Surna, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un gran equipo, un equipo de Eurocup. Bueno, pues pero tienen jugadores que los cubren, ¿no? Jugadores muy polivalentes, además, que pueden jugar en muchas posiciones. Defensivamente han trabajado muchísimo. Alvisi ha hecho un trabajo enorme defendiendo a Costa, sacrificándose en ese aspecto. Es decir, es un equipo además solidario y trabajador, que cuando estaba pues 15 abajo no se ha venido abajo y ha seguido trabajando. Sí, sí, han puesto a los aleros defendiendo a los bases y a los bases defendiendo a los aleros.